Ah, les ponen un pasacalles con palé para que querrían volver a casa nunca más, ¿verdad? Bueno, pues esto es el secreto del vermú infinito. Pues esto lo sacamos las primeras fiestas del tubo hace 3 años y desde entonces lo sacamos siempre que nos dejan. Porque claro, al ser el secreto del vermú infinito, esto hay que rolarlo por todas las calles del tubo. Pues se nos ocurre a nosotros, a Florida y Hermoso, el 50% de Florida y Hermoso y a mí. No se lo habíamos contado a nadie, eran las primeras fiestas del tubo que organizábamos nosotros. Lo sacamos la primera vez y triunfó de tal manera que bueno, pues ya tenemos 5. Los hacemos nosotros, los fabricamos nosotros mismos. Estoy ahora mismo aquí. La gracia de esto es que lo llevamos por todas las calles, que es itinerante, que es divertido, que es un pasacalles diferente y que llevamos la alegría allá donde vamos. De normal, yo sí que estoy arriba y él dice que es la gogó. Pero realmente él pincha mucho mejor que yo. Solamente que tirar yo de él sería más complicado que tirar él de mí. Así que lo hacemos así por ahora. Todas las fiestas del tubo son una juerga de 3 días continua. Pero bueno, yo creo que de las más conocidas es el vermú de Nochebuena y el vermú de Nochevieja, que es vermú hasta las 5, las 6 de la tarde, hasta que nos dejan irnos a casa. Que hay gente que no llega a cenar.